leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com. Un incendio en una casa habitación dejó cuantiosos daños al colapsar la mayor parte del techo del inmueble y, según autoridades, el fuego pudo haberse originado por un cortocircuito en un ventilador. Fue a las 9:30 de la mañana de este miércoles cuando alertaron al C4 sobre un incendio en proceso en el domicilio ubicado en la calle Gustavo L. Manríquez, número 156. En los primeros minutos al detectarse el siniestro, los vecinos de ese sector trataron de contener el fuego utilizando mangueras y cubetas con agua para evitar que el incendio se propagara a otras viviendas. Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja, agentes de la Policía Municipal, personal de Protección Civil y elementos del Cuerpo de Bomberos equipados con 4 autocisternas y herramientas especiales. Alrededor de 15 bomberos realizaron maniobras de ventilación para contener el fuego y rodearon el domicilio, trabajando con chorros a presión de agua y por espacio de una hora, hasta que lograron sofocar por completo el incendio. El domicilio propiedad de la familia Romero sufrió daños cuantiosos y, de acuerdo a las autoridades, al momento de la emergencia, el domicilio se encontraba deshabitado, por lo cual no se presentaron personas lesionadas. Con imágenes e información de Manuel Jiménez para elimparcial.com, Daniel Ríos.